Yo quiero introducir a otra persona, porque los asambleístas trabajaron muy duro hoy y lucharon muy duro. Sergio. Pero también hubo personal de ellos de que trabajaron. Y una trabajó más duro que todos. Y con mucho éxito, ella organizó más de 30 personas. Es increíble lo que ha hecho ella, todo escondido, abajo el agua. Quiero felicitar a Marva Díaz. Muy famosos y parece que hay otras personas que quieren hablar con ustedes. Está el asambleísta Ricardo Lara. Rápidamente, felicidades a todos ustedes porque fue el trabajo que ustedes hicieron juntos como familia, como trabajadores del campo. Para mí fue un orgullo ahora estar ahí en el pleno de la asamblea y votar para apoyar a nuestra gente trabajadora, gracias, nuestra gente inmigrante. Luis Alejo hizo un trabajo maravilloso. Estoy muy orgulloso de él. Sepan que aquí estamos para ayudarles. Y esta es su casa, como cualquier otra persona. Mis padres también vinieron a este país a mejorar su vida. Mi papá ha trabajado por todo, casi por como obrero por todo el Valle Central. Three Rocks, Tranquility, Fresno, Mendota, trabajando. Y pues un orgullo ahora representarlos a ustedes y a él. Así que la lucha continúa y sí se puede. ¡Sí se puede! ¿Se pudo, compañeros? ¡Sí se pudo! ¿Se pudo? ¡Sí se pudo! 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 Tenemos otra junta ahorita, pero queremos... ¿Estamos listos para seguir la lucha o no? ¡Sí! ¿Vamos a luchar hasta que tenemos la firma del gobernador o no? ¡Sí! ¿Se puede? ¡Sí se puede! Mira, compañeros, si no la firma así muy fácilmente, vamos a hacer un plantón por 12 días. Necesitamos el compromiso de todos durante esos 12 días. ¿Se puede? ¡Sí se puede! ¿Por qué no levantan las manos los que van a participar? Pues por, si lo vivo, menos, estoy. Por lo menos en uno de esos días. Y el que pueda los 12 días. Vamos a pedir ahorita todos los organizadores, todo el staff. Hay que agarrar la lista de todos los que estamos aquí ahora. Con este grupo tenemos la base para ganar. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Se puede? ¡Sí se puede! Entonces todos, sería bueno de que le marquen un día, dos días, los que puedan. El que pueda hacer los 12 días, tenemos hasta ahorita como 5 personas que van a hacer los 12 días. El que no esté trabajando, que pueda agarrar una vacación. Ahí está uno ya. El que pueda hacerlo. ¡Órale! ¡Un aplauso para esta persona! Vamos a pedir entonces que todo el staff, trabajamos en que no se quede nadie, que no tenemos su nombre y su información básica. ¿Se puede? ¡Sí se puede! ¡Órale pues! Gracias. La unión hace la fuerza. ¡Sí, señor! Encárguense, Casimiro, de que se mueva. Tenemos otra junta ahorita. Ok. María. Okay. Párate, miren. Va a tener ahorita una reunión, ¿verdad? Con otros grupos para seguir moviendo adelante esto, pero el siguiente paso que vamos a hacer ahorita, vamos a estar visitando otra vez todos juntos al secretario de labor. Es aquí mismo en este edificio y lo vamos a estar siguiendo porque tenemos que hacer también que haga la parte seguida para que continúe el movimiento de esta legislación. Así es de que vamos a seguir todos juntos otra vez aquí a Erika para que nos conduzca. Va a ser un poquito despacio porque vamos a tener que subir elevadores.
Así es de que con calma, por favor, vamos a salir todos otra vez y vamos a seguir la línea así como venimos ahorita todos juntos aquí, ¿ok? ¿Hasta ¿Se puede? ¿Se sí, puede? ¿Se puede? Sí, se puede. A ver, si sí, preguntamos. ¿Hasta que esté el piso? No, hijo. No. Vamos a ir a otro lugar, pero... A ver. Un momento, compañeros. Vamos a subir al primer piso. Vamos a girar hacia la derecha. Cuando miren una estatua de un oso de